Buenos días, buenas tardes, a la hora que te estés viendo este video. Yo soy Elevier Caro. Fuera poco, déjeme decirle, yo le fui buscando. Deba dir aguanto, salió este chaval y es Elevier Caro. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Pues el día de hoy, amigos, después de tanto tiempo en la banca. ¿Y por qué en la banca? Porque yo me banqué solo. Ya que la neta me motivé, ahorita les voy a decir por qué. El día de hoy, amigos, voy a ir a recoger mi Cupra. Ya tengo 2 semanas sin el Cupra, amigo, porque le cambié los soportes del motor, porque está un sonidito y a mí no me gusta que suene nada. Y pues ahorita voy al taller. Después de que vaya al taller, le voy a caer un ratito con mi mamá y de ahí voy a solucionar los problemas de monetización de unos camaradas amigos de aquí de Culiacán que ustedes conocen muy bien y que pues tal vez ya me habrán visto en alguno de sus videos. Y pues ahí vamos a soltar una buena noticia, una bombita ahí para que estén pendientes, plebes. Y pues de aquí en adelante, plebes, ya no la vamos a aflojar. También tengo, amigos, planeado ya enseñarles a monetizar para que ustedes también ganen feria. Y pues yo quería que hubiese testimonios, plebes. Yo quería que hubiese testimonios de gente. Y pues los plebes también como que les entró la curiosidad. Y, hey, Elevier, ¿qué rollo, güey, con esto? Fíjate que hay gente que tiene mi página, güey, no me genera ni $200 al mes. Ya me pasaron sus páginas. Le dije, te están robando, saca a esta persona que te está manejando la página, tan, tan, tan. En 3 días le generé 10 veces, amigos, lo que ganaron como en un año con los plebones. Pero bueno, plebes, ahorita vamos a continuar en este video. Vamos a ir a recoger el carro y seguimos. Ya sabía yo que no se iba a querer ir con su mamá. Y el Mustang y todo. Dile, hey, hey, bye, mamá, dile. Mira qué carro, hey, Víctor, Víctor, ven. Víctor, ¿qué onda, güey? ¿De quién es este? ¿Cómo anda ese, Eric? Aquí vamos al taller, plebes, del Eric. Mira, ¿cuál es? ¿De quién es el carro? ¿De papá? La neta que la mujer que viene manejando la Mazda atrás es un cabro volante, dejar de ser de Sinaloa. Tanto que me quejo yo que la gente es bien vasca para manejar. Y mi mujer es una, la neta, está bien loca para manejar, bien arremangada. Por eso me da miedo soltar el Cupra. Raza, muchos de ustedes me han preguntado que si dónde está mi Ranger, que si dónde está mi Ranger, que si vendí la Ranger, que si qué pasó con mi Ranger clásica. Ahorita les voy a decir qué pedo. Pues amigos, aquí donde yo vivía antes, pues la casa, ahora vive mi carnal, el que me ayudaba a arreglar la Ranger, no sé si recuerden. Ah, pues mi compa este, le dejé yo la Ranger que me la arreglara y pues la neta yo no tengo espacio allí en mi casa, pues no hay espacio y nomás de estar estacionada fuera la camioneta ya se me había bajado las llantas y todo el pedo. Y la neta, le dije a mi carnal, no güey, pues la neta, arréglala lo que le falta, los detallitos, ahí si le sale un detallito o otro, pues ahí échale mecánica y tráela, güey, y ya pues nomás cuando yo lo ocupe, pues la neta, me la das, güey, te la pido prestada y pues la agarro. Y vengo a ver si está aquí, pero no está la pinche camioneta, no está. Yo pensé que iba a estar aquí estacionada, pero no. A lo mejor está con mi mamá o a lo mejor se la llevó al trabajo, es que mi carnal trabaja en un taller. Y pues a lo mejor se la llevó la troquita para allá. O vamos a ver ahorita si está aquí con mi jefa. Hijo de la chingada. No, mira, llegó la mujer. Les digo que es una, ¿cómo se llama? Una máquina para manejar. No, pero no está la Ranger estacionada. Voy a estacionar este carro y ahorita continuamos, mira. Y pues aquí está el cuproso, plebes. El que le interese, pues lo vendo, plebes. Lo ando dando buen precio y me puede hablar por el Insta 2020 Stage 2. Jala muy bien, 400. Creo que trae como 450 caballos. Así que está duro el hijo de su perra madre. Y pues ahí también, plebes, ese carrito. Ahí que se lo ofrezca. Info ahí en el Insta, plebada. Vámonos, miren. Vámonos, qué chulada de carrito. Y pues aquí está el carro, miren, machín. Ahí está la troca. Vamos a esperar a venderla porque la neta, el carro este, ya quiero agarrar algo nuevo porque, como les digo, me ondeo con los ruidos y... No, mi bolsillo es para el taller, mejor me agarro uno nuevo y me lo agarro nuevo a la chingada. Ahorita continuamos, miren, pinche bola de pajaritos que tiene mi mamá. Y yo sé que desde hace mucho tiempo les he estado diciendo que voy a hacer un canal de YouTube enseñándole a monetizar a ustedes en Facebook, en YouTube y en otras redes sociales también como TikTok, amigos. Y les voy a enseñar, claro que sí. Aquí abajo les voy a dejar el link de ese canal para que se vayan y se suscriban, amigos.
Voy a enseñarlos, amigos, a monetizar. Y ustedes van a ver, amigos, y aprender a cómo obtener dinero trabajando, amigos. Nada de que grupo de apuestas, nada de que invierten bitcoins, nada de que invierten acciones, nada de eso. Aquí, si tú quieres invertir, vas a invertir tu tiempo, amigos. Y si tú me haces caso, si tú me haces caso en lo que yo te digo, te garantizo que vas a hacer mucho dinero. No por nada, ahorita ya estoy manejando la página de los toys, estoy manejando otra página de unas personas demasiado famoso. A su compajero, aquí andamos al millón. Y ustedes, amigos, ya se darán cuenta ahí por la confianza quién es quién. Y yo sé que hay muchos otros canales de YouTube que les enseñan a cómo monetizar, etcétera, pero esos les enseñan a monetizar con cosas que no son ciertas, o robando contenido, o haciendo cosas que no son. Yo les voy a enseñar a trabajar y hacer las cosas correctamente y a generar dinero, amigos. Y comenten aquí abajo qué tema les gustaría ver, qué tema les gustaría ver aquí en los videos. ¿Qué rollo, plebes? Pues aquí voy llegando a la privada. ¿A la privada de quién creen? Sí, plebes, a la privada de Stoys. Así le decimos, la privada aquí, plebes. Y pues aquí vengo a... aquí vengo a checar estas cosas con los plebes. Aquí me está abriendo el pitín. ¡Súbete, súbete, 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 vámonos! No, ese no se sube, todos se suben, el Jaimico, todos se suben, plebes, menos el Pitín, porque el Pitín le gusta venirse caminando. Pitín, le digo a la raza que tú eres el único que no te subes al carro para irse para allá. ¿Eh? ¡Súbete, súbete! Ah, sí, voy a subir ahorita. El Pitín, amigo, es el único. ¿Está perro carro, güero, o qué? Está bien perro. Le digo, güey, a la raza, güey, que tú eres el único que no te subes, güey, para caminar dos cuadras, güey. El Jaimico, ¿cómo de aquí al parque te sube, no? ¿De aquí al parque? ¿Cómo anda, plebe? ¿Ya te pagan los cintarazos? ¿Eh? ¿Ya te pagan los cintarazos? ¿Cuándo? ¡Ay, güey! Perdón, plebe, si no sabían, plebe, vayan al canal del compa Galil, güey, ahorita vas a ver, güey. ¿Qué cintarazo? Ahorita vas a ver. ¿Cuál es? Ahorita vas a ver, no te espantes, ahorita vas a ver, a todos nos va a tocar. Ah, ¿sí? Sí, güey. Ah, está bien. Ahorita continuamos, plebe. Plebes, pues antes de checarle los errores y los problemas de monetización a los chavalos estos, aquí vamos a hacer un video con el compa Galil para que lo vayan y lo vean aquí a su canal de YouTube. Aquí lo va a dejar, va a estar muy bueno. Nos pusimos unos pollos y nos vamos a poner unos cintarazos. Mira, aquí estamos toda la plebada ya, así que vayan a verlo aquí abajo. ¿Cómo está el rollo? Explícale aquí a la racita esta. Mire, nos vamos a tapar los ojos. Uno se va a tapar los ojos. Ay, no, y es de los buenos, está bien grande el cinto. Ah, pues es que es largo, te tapa los ojos, el ruidito, el que tenga buen oído, y pasa la verga. Uno, nomás. Uno, dos, a ver, pollo, ¿cómo le vas a hacer para que no suene? ¿Cómo le vas a hacer para que no suene, güey? A ver, pues, ahí para que lo vayan a ver al canal de Galil. Mataste al pollo, mira, ahí tanto la cabeza. ¿Dónde dejaste el buche? No, fue una bola de cintarazos, este cabrón, ahorita, plebes. Bien duro. Ey, ¿cómo te fue con los cintarazos? Anda cansado el pitín, plebe, porque parecía ventilador. Mire, pues nos invitaron, amigos, la comida después de que nos pegaron los cintarazos. Aparte que fue mi víctima el viejo, y para que vayan a ver el video, la neta estuvo muy bueno, Me rompió los hijos de Gabriel, plebe. ¿Cómo te fue a ti con los cintarazos? A mí no me pegó ni uno. ¿Ni uno? Ni uno. ¿A ti, mi pollo? A mí sí. A mí sí, dice el viejo. ¿A ti, mi gordito? ¿Cuánto te tocaron? A mí un rozón nomás, pero yo sí le pegué al pitín. El video sale, el video de ahí, para que te pegué a ti, ¿no? Se van a verlo. Bueno, así. Sí, y unas nalgadonas también, toda me duele la. Bueno, plebes, pues yo venía aquí con los plebes a chambear y me tocó que me pegaran una cinta guiada, pero también me tocó que me invitaran acá a comer, así que valió la pena. Aquí andamos, plebes, ayudándole al gordito porque tenía unas cosillas ahí con su página de Facebook. Y pues ahí andamos explicándole. Ya el viejo es un experto, miren, ¿no? Y hasta ahí te agarró, miren. Ya andamos preparados con todo el equipo, mijo, tenemos que andar al 100 para estar al pendiente de todo ahí en todas las redes. ¿Ah? Lo que es nomás, miren, plebones. Bien chulada la comida aquí. Ahorita, plebada, el pollo se nos escondió. Pollo. ¿Qué andas haciendo, loco? Es una manzana, güey. Es una manzana, güey. Sí, mira, ve. Es una manzana, ve, métele. Pollo, ¿por qué te escondiste ahorita?
bomba. ¿Eh? Piquín, ¿por qué se escondió este loco? ¿Por qué se escondió? Sí, ¿porque le gusta esconderse? Está bien, ven. Lo están escondiendo. Ando enseñando al pollo plebes a hacer su videoblog. Anda haciendo tu videoblog, ¿verdad, pollo? Yo te ayudo. ¿Tú ayudas? Se anda enseñando al pollo, güey, a ser camarógrafo. Ah, te está enseñando a grabar. Sí, mira, velo, velo. Enséñale bien, pollo, para que no haya errores, por favor. Sí. Ah, no. Grábale para allá con el cordo. Qué rollo, pleba, pues ya terminó el día de grabación aquí con los chavalones, me invitaron, estuvo bien perro, neta agarramos un curón. Ahí Maybe hizo un video donde, pues miren, la única evidencia que quedó, y me comí una cucharada de mayonesa que la odio, pero pues, ya, están riendo y para que lo vean y la Maybe, estuvo muy bueno, plebe. Ahorita, plebe, vamos a continuar, están recogiendo aquí todo para que quede al 100, y los cintarazos nadie nos lo quita. ¿Qué onda, amigos? Pues aquí llegamos a mi casa. No quise meter mucho el tema de la chamba allá con los plebes porque estaban haciendo sus videoblogs, amigos, de unas cosas muy divertidas que me invitaron, y muchas gracias por la invitación, plebada. Y bueno, amigos, ¿a cuánto voy? Ya tengo alrededor de un mes, amigos, que yo estoy administrando la página de aquí de mis camaradas, de los toys, de lo que es el gordito Arce, de lo que es el Hurtado, de lo que es Kevin, Maybe, Paul, etcétera, amigos. Así que, amigos, y pues les ando enseñando ahí como unas clasecitas de cómo monetizar su contenido y cómo hagan feria, porque ellos desde que empezaron, amigos, ellos no subían ningún contenido a Facebook y otras personas les robaban el contenido. Aparte de que les robaron el contenido, amigos, que pues no había tanto pedo, esas personas se hacían pasar por ellos y ahí generaban problemas porque muchos recibían donaciones, amigos, y pues eso está mal porque a ellos no les gusta eso. Así que pues ya se acabó eso, ya nadie va a usurpar la identidad de ninguno. Hay páginas falsas que es El Gordito Videos, que es El Casé, El Hurtado, varias páginas que aquí se las estaré diciendo. Ya tengo alrededor de un mes, amigos, que les manejo sus páginas y les he dado muy buenos resultados a los plebes. Se han dado cuenta de dos, tres cositas que las personas que traían antes manejándoles sus páginas, que eran pocas honestas, la neta, pues, yo les destapé los ojos. ¿Y cómo son las cosas de la vida? Estas personas son las mismas personas que le dijeron ahí a un compa que yo según le había robado una feriecilla, fíjense, para que vean lo que es la vida, para que vean lo que son las cosas. Ahí que ustedes son buenos para investigar, ahí les encargo que investiguen quién. ¿Qué onda, amigos? Y pues la neta, tengo que cambiar el contenido, tengo que hacer cosas diferentes. Y dije, voy a hacer un contenido que le ayude a la raza a generar, porque todos podemos generar, y les voy a enseñar que de esto se puede vivir. Y qué claro ejemplo, amigos, de mí, que me ha cambiado demasiado la vida haber sabido y aprendido estas cosas de ganar en redes sociales. Y yo no soy egoísta, ni soy envidioso, ni nada, y yo les voy a compartir mis conocimientos a todos ustedes, amigos. Así que échenme la mano, diciendo, mira, güey, ve los videos de Levier, porque la neta nos está echando la mano. Ustedes échenme la mano a mí con mis videos, y yo les voy a echar la mano haciéndolos ganar dinero, plebe. La neta, pasé unos momentos de depresión. Ustedes ya lo vieron, la neta, yo no les voy a negar la cosa. Hubo gente que se fue, pero hubo gente que llegó, y hubo gente que ya no me aportaba, y hay gente que me va a aportar, y así es la vida, plebes. Hay que dejar ir a la gente es pasajera, y hay gente que va a regresar, y hay gente que va a venir y va a llegar, así que hay que echarle ganas, plebes. Así que aquí quédense, no se bajen del barco, y los que se bajaron, pues vuélvanse a subir, porque la neta, vienen cosas bien perras, amigos. Hay el Evier caro para rato. Ya se la saben, plebes, la neta, aquí estamos a la orden. Y un saludazo para el viejón, para Marquitos, todo. Y la neta, aquí andamos al 100. Luego vemos, plebes, espero que les haya gustado el video.